El mundo al revés. Mientras a Daniel Cataño, jugador de Millonarios, le notifican citación, su agresor se gradúa de influencer. Recordemos que el partido entre Tolima y Millonarios no se pudo disputar en el mes de febrero porque Alejandro Montenegro, aficionado, ingresó al terreno de juego, golpeó a Cataño y por esto el jugador reaccionó. Hoy la familia azul está molesta y se pregunta por qué a Cataño lo notifican y al agresor lo dejan tranquilo, haciendo rifas y posando en redes sociales como influencer. ¿Qué opinan ustedes? Los leemos.